Nosotros estamos interesados, ¿no? Y ese es un clamor de la comunidad que está desesperada ante tanta especulación, ante tanto morbo que hay sobre las finanzas del municipio de Panamá. Se dice categóricamente, tajantemente, de que hay un déficit financiero al interno del municipio de Panamá. Se dice de que la planilla ha crecido de una manera tan exuberante que nosotros no sabemos el por qué se ha aumentado tanto la planilla. También hay gastos de representaciones que están en 5.000 balboas funcionarios, un municipio tan malogrado como el municipio de Panamá, tiene empleados con que ganan $5,000 en servicios profesionales. También tenemos la alta publicidad que hay a lo interno del municipio de Panamá. ¿Cuánto se está gastando en publicidad? Todos los días usted ve al alcalde en todos los medios de comunicación. Es una facturación que hay detrás de todo eso. Queremos nosotros realmente querer saber cómo están las finanzas municipales. Es lo que nosotros estamos buscando. A ver si hay déficit, si hay superávit, si hay situaciones traumáticas dentro de la finanza del municipio de Panamá. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y porque hasta él debió sustentarlo, ¿no? Cada 2 de septiembre él tiene la responsabilidad, el deber ante la ley y nosotros los fiscalizadores concejales es obligarlo a él a que dé un estudio de las finanzas municipales. Y no se ha presentado un estudio ni a usted a los medios ni a la Contraloría General de la Nación. Nadie sabe por dónde van los números en el municipio de Panamá, si están en rojo, si los gastos son más que los ingresos. O sea, es la preocupación nuestra como legislador concejal.